¿Cómo saber si nunca quise aprender? ¿Cómo te perdí si ni siquiera me encuentro a mí? Mil escudos que abrir, mil reproches que reprimir, mil escudos que abrir entre sordos y pitidos. Abrázame, suéltame, bésame, amame, odiame, extrañame, amame, odiame. Tus ojos y piel, el sueño del que desperté ayer, mi hombro, tu rincón, el delirio de mi ilusión, entre el frío y el sur, y el olor del señor Pudú, mil reproches que sentir, entre sordos y pitidos. Abrázame, suéltame, bésame, grítame, extrañame, olvídame, amame, no hace. Fuerte el aplauso para los chiquillos de la banda, aquí la gente del estudio, increíble, ¿eh? Increíble, felicitaciones chiquillos, creo que fue una gran demostración de rock and roll aquí en vivo y en directo para la comunidad del contenido. Bueno, la banda Mala Madre, conformada por Camilo Mochiati en la guitarra, Claudio López en la voz, Ignacio Lávate en la batería, Gonzalo Sepúlveda en el bajo y Javier Espinosa en el didgeridoo. Para conversar un poquito de esto, llevan 7 años, se han tocado en diferentes bares, pero también en la región del Biobío. ¿Cómo se conforma esta banda y también el por qué? Porque tiene un sentido especial. Claro, pero empezamos yo, mi hermano. El micrófono, sí, por favor. Perdón. Eso, ahí, papá. Eso, se escucha. La magia de la televisión, Bueno, empezamos los dos, somos primos hermanos. Él es músico, yo vengo del teatro.
Y nos juntamos por a veces la vida en un bar penquista y dijimos, hagamos música. Y bueno, como buenos artistas teníamos mucho que decir, se nos venían incorporando los demás chiquillos, que gracias a ellos sonamos como sonamos, porque esto es obra de todos. Es una cosa que ha ido en el tiempo y sobre todo somos amigos, que es lo más importante. Oye, ustedes se autodeterminan como rock and roll callejero, sucio y barato. ¿De dónde viene esta frase? Camilo inventó esa. El inventor. Que lo diga, por favor, Camilo. Acérquese aquí al micrófono, cuéntenos de dónde nace. Mira, la verdad que la banda igual viene de eso, de lo visceral, de lo cultural, del poder que cada uno tiene, ¿cachai? Todos acá dejamos una breve huella en la banda, pues. Nosotros empezamos con Claudio. Pero nosotros siempre nos ha gustado el grunge, ¿cachai? De esa onda más visceral de adentro, ¿cachai? Como claro. Vomitar. Entonces, por eso yo digo, en vez de un estilo como basarse tanto como en un grunge, ponerle un nombre, inventé así como rock and roll callejero, sucio y barato, así como que algo bien. Entonces los dejamos nombre, con más rock and roll callejero, sucio y barato, porque ahora se viene Tierras Lejanas aquí en la Comunidad del Contenido. Respira una razón.
otro aplauso, por favor, para Mala Madre. Chiquillo, antes de escuchar este tema, estábamos hablando un poquito de su origen y mencionaron el grunge, una corriente que nace en Seattle, que tiene bandas como Pearl Jam, Nirvana, Chris Cornell, por ejemplo, uno de los más grandes ídolos del grunge. Cuéntanos, para ti, ¿qué significa esta banda? ¿Para ustedes qué significan estas bandas que quizás le dieron un poquito el sonido a su vida, y si no solo a su banda sonora también? Por favor. Sí, claro, sobre todo por la construcción de nuestras canciones, tiene que ver con una estrofa bien contenida y con un coro bien, bien vomitado, ¿ya? De hecho, por eso es la acepción del nombre de la banda, Mala Madre. Mala Madre en España significa algo, mala suerte, una mala cosa. Y para nosotros una mala madre es algo vicioso, algo visceral. Y así suena la guitarra de Camilo. Esas son las distorsiones que tenemos, cómo le pega el Nacho, cómo toca Javier y cómo nos ordena un poco también Gonzalo. Y eso es lo que somos nosotros, Mala Madre, todos juntos, en el servicio de que el espectador va a seguir, como nosotros lo pasamos aquí arriba. ¿Y cómo es la inclusión, por ejemplo, de algunos sonidos aborígenes, como el caso del didgeridú? ¿Cómo se le ocurre también mezclar otro tipo de instrumentos e incorporarlos a su música? La banda esencialmente es de amigos. Y es una de las cosas que Javier toca. Por lo tanto, desde la amistad se creó un nuevo sonido. Es muy difícil encontrar una banda de rock con un sonido indígena. Y eso es lo lindo, que la amistad nos llevó a tener un sonido propio. Y yo creo que eso es lo más importante de una banda de rock, pasarlo bien, porque eso se nota con el de afuera. Disfrutar la música, vivirla, se nota, chiquillo, cómo le ponen emoción, se nota, al menos nos transmite, al menos a mí, me lo digo en lo personal, se nota cómo le transmiten y le ponen todo el empeño. ¿Algún tipo de mensaje que quieran dar? ¿Cuándo se van a presentar? ¿Dónde se van a presentar? ¿O dónde los pueden escuchar? ¿Plataformas? ¿Redes sociales? Por Instagram, Mala Madre, Banda Mala Madre. Tenemos Facebook igual, pero más que nada se mueve por Spotify también, nos pueden buscar. Mala Madre en vivo, graba un disco en vivo ahí. Ahí están las redes sociales, entonces ahí nos pueden, Instagram. Ahí está la red social, ahí está. Y ahí está el link del Spotify arribita. Perfecto, entonces lo pueden encontrar en Instagram y en Spotify también, sí. Para que puedan escuchar a Mala Madre, lo tenemos ahí en temas. Spotify. Se vienen cositas buenas, videos, hartas tocatas. Voy por Santiago, hay una fecha ahí en un bar que secreto. Pero ahí se va a revelar en su momento. Lo importante es que siga las redes sociales para que se enteren de toda la información de Mala Madre. Pero lo que nosotros queremos es seguir escuchando su música y ahora los dejamos con Títere y con esto también despedimos a Mala Madre.